Pese a los llamados constantes por parte de la Dirección de Saneamiento Básico Municipal, los basureros clandestinos siguen apareciendo. En otros casos, la gente prefiere seguir depositando su basura en lugares donde está prohibido, como en el punto que reiteradamente se ha denunciado al final de la calle Reforma, cerca de la escuela primaria Vicente Guerrero. Ahí se encuentra un señalamiento de prohibición, sin embargo, aún se pueden observar restos de basura. Que aunque no ha llovido, cuando esto suceda, estos desechos van a ir a parar al hilo de agua que corre por el otrora arroyo de la Juquiag. Metros adelante, cerca del panteón, en el camino de terracería de acceso al río, vecinos de la zona denunciaron que poco a poco la basura ha ido apareciendo en el mismo y lo que hace apenas unos días eran solo unas bolsas de plástico. Ahora hay desechos mayores que empiezan a despedir olores nauseabundos porque incluso han arrojado animales muertos como gatos y perros, por lo que están solicitando se coloquen avisos que se pudiera detener la intención de la gente por tirar la basura. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.